Bien, esto es un grupo de personas de una conciencia animalista muy clara, que a nivel particular, porque hay varios colectivos, y a nivel individual nos sentimos identificados en contra de la tortura animal y nos hemos intentado manifestar en contra de lo que creemos que son nuestras ideas, nada más. Respetamos el que vaya a los toros, respetamos todo eso, pero creemos que nuestra conciencia tiene que ser cambiar la postura de que no es arte, es cultura, ni es nada de eso, es sencillamente una tortura. Entonces, estamos intentando poner un granito de arena en esa concienciación que poco a poco se está instaurando y espero que se instaure en el resto de España. Poco a poco. Esto no es una guerra que se gane en una batalla. Yo pienso que son muchas batallas las que hay que librar. Ya se están moviendo, por ejemplo, en el toro de La Vega, de Tordesillas. Se ha visto, había otras alternativas y no la han desechado. Pero ya esa alternativa ya está creada. Entonces, que yo pienso que poco a poco esta cultura, como ejemplo en Zamora, que ya no hay corrida de toros en Valladolid y demás, se tiene que ir, aparte de la concienciación, también por otra cosa, que es la falta de subvenciones, porque los ayuntamientos, en lugar de gastar en torturar, que lo gasten en otros temas, que son más importantes, como por ejemplo la protección familiar, el paro y la protección de los chiquillos que no se queden con hambre, por ejemplo, ¿no? Entonces ese dinero, en lugar de torturar, que se dedique a cultura, educación, a sanidad y a 200.000 cosas más. Bueno, siempre hay provocaciones y existen provocaciones. Afortunadamente la policía se está portando muy, muy, muy correctamente. Estaban mostrando lo que es legal ahora mismo y la legalidad es que nosotros estamos autorizados a estar aquí a expresarnos y ellos están velando de que no nos pase nada, afortunadamente. Sí, somos un colectivo antitaurino de Linares, que es el primer año que nos juntamos. El año pasado estuvimos también en Jaén, a nivel particular, a través de amistades, de redes sociales, como nos hemos hecho el grupito, un grupito bonito de personas que acabamos de empezar, que vamos a seguir con esto, que no es un año, no nos vamos a cansar, y vamos a movernos por toda la provincia de Jaén, que se nos oiga, y ya está, pues mostrar nuestro mayor rechazo a esta barbarie que no lo entendemos. No entiendo cómo se puede disfrutar con una tortura viendo un animal desangrándose delante de ellos y un sitio que está fuera de su hábitat, un animal que está estresado y que no lo entiendo. Primero, para empezar, no entiendo cómo una persona puede disfrutar de ese acto. Y pues lo que está comentando mi compañero Paco, pues el tema de las subvenciones y demás, pues con la necesidad de la educación que se necesita hoy en día, mucha, y del tema de, pues, para hacer cualquier tipo de festejo de verdad, que la gente, los ciudadanos puedan disfrutar de ello y no con esta exageración que se lleva haciendo muchos años. Pero bueno, llegaremos.